Y un líder social del municipio de Sabana de Torres denuncia que con maquinaria de la alcaldía de ese municipio se estaría interviniendo una vía que hace parte de una invasión y que además tiene orden de desalojo. El denunciante con documentación argumenta que existe una acción jurídica que se viene adelantando contra ese lote. Con la maquinaria oficial del municipio, la cual ha venido interviniendo unos asentamientos humanos que hoy se encuentran con orden de desalojo. En el caso particular, desde el año 2012, la parcela Mirador del aeropuerto tiene orden de desalojo que los alcaldes que han pasado en estos casi 12 años, que no han querido darle cumplimiento a dicho desalojo. No obstante, para la alcaldía en la zona en mención hay familias que requieren la vía y el litigio es porque aparecen varias personas que dicen ser dueñas del lote. Hay más de 500 familias. Nosotros como municipio lo que hicimos fue hacer el mejoramiento de la vía. Ahorita hay 9 dueños y ninguno ha sido capaz de demostrar que los papeles, todo va a aparecer con papeles falsos. O sea, señor Patiño, ¿la documentación que tiene César Tamayo puede ser falsa? Todos los que han presentado, 9 que dicen ser dueños y todos los 9 que han presentado, nadie tiene papeles. Si eso fuera privado, automáticamente el municipio tiene la obligación de retirarlos. Sin embargo, el líder social insiste en hacer el llamado para tener en cuenta las acciones que se están realizando a espaldas de los entes de control. Aquí también se puede estar haciendo un daño fiscal porque son maquinarias oficiales, con recursos oficiales que vienen interviniendo donde ya una autoridad tomó la determinación de desalojar. En las últimas horas, este hecho motivó la intervención de la policía que detuvo un vehículo de los que estaban interviniendo el predio.